Sí, exacto. Y ustedes, chavalones, ¿cómo fue ahí el flechazo? ¿Cuánto tiempo? No, a ver, tú. A ver que lo cuente, Leda. Mi esposa lo platica, yo lo platico de una forma y mi esposa no, lo platica de otra, de cómo ella cree. Él me quiere echar la culpa a mí, pero pues él era el que andaba ahí. Este año vamos a cumplir 15 años. Ah, qué buena onda. Y también fue casi igual, en un baile andamos en un baile. ¿No iba a ir esa noche? Ah, no, ¿quién ibas a contar? Oh. Ah, pues rápido, amigo. Yo no iba a ir esa noche, andaba bien cansado, era un 5 de mayo, pero un día antes se celebró en San José, de los cruisings y todo eso. Eso pasa, güey, dicen, cuando ya estás acostado, no te levantes, güey. Sí, no, y, no, y pues ahí voy. Ajá. Valió más, no, valió más. Error. Levantarme cuando andaba cansado. No, 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 lo mejor que me pasó en la vida. Así es. Y pues me fui, igual, iba entrando, pero ella era menor. Ok. ¿Ya? Sí, pues sí, ya. Pues yo también, en ese lugar. Ajá. Y pues entró ella, igual, yo platico así que el pelo y todo eso, y pues la miré que me pasó, y pues yo la agarré la mano al pasar, pero iba a agarrar con 2, 3 amigas. O sea, es un delincuente, jalé, no, a ver. Tú no preguntaste, tú dijiste, dije, vente. Dijo, no, hijo, voy al baño. Le dije, ¿no quieres bailar? Y no la quería soltar. Yo dije, se me va a escapar. Sí, ya no la vuelvo a ver. Y pues dijo, no, ahorita regreso. Y dije, ah, órale, pues, pues ya se fue al baño. Ajá. Pues ahí seguimos, con los camaradas. Y ya, el último miraba que me pasó como unas 7 veces, pero ya no la miraba. Y ya hasta que ahora, pues ahora sí, ya me hice el rogar. Ya nada, no te quedas. No. Las mujeres son las que conquistan, más que hacen. No, yo estaba en mi propio rollo y estoy acá con mis amigas bailando y otra vez va. Y dice, ¿ahora sí vas a bailar conmigo? Y le digo, sí, hay que bailar. Pedido, chanza. Ah, también. 2, 3 canciones y pues era la primera vez que yo me metí a un baile. Si no hubiera bailado chido... No, ¿tú crees que no hubieran sido pareja? No, sí, y luego, espérese, estamos bailando y empezamos a platicar y todo. Yo lo miraba así, igualito como anda ahorita, así, cowboy, uh-huh. Y que me dice unas palabras en inglés. Ay, y dije, caray, sí, porque dije, no, pues igual que yo y los dos vamos a hablar inglés y todo. Y dije, no, pues, pero él rápido me dijo, hey, dame tu número porque yo ya me quiero ir con mis amigas. ¿Y tú, ¿en qué ciudad estaban? San José, California. Ok, ya. Sí, y le dije, no, yo no te voy a dar mi número. Le digo, mejor dame el tuyo. Y dice, ok, me agarra el teléfono y marca su número, pero marca al mío. Bien inteligente el muchacho. Pero no se me olvidó el gallo. Sí, y desde esa noche, todos los días en el teléfono y... Hace 15 años. Un año después nos juntamos y nos casamos y ya, chiquillo y chiquilla. Felicidades. 5 niños después. Pero nunca pensaron que parte de su vida, porque supongo que también... parte de sus ingresos como pareja tienen que ver con el TikTok, ¿nunca imaginaron que por ahí? No, nunca, no era, no, nunca no, fue así, no era como, una opción. No, nunca ni lo pensamos ni nada, pero pues pegó y... No, pues qué historia tan chida, qué mundo tan raro estamos viviendo, ¿no? El día de hoy, algo representan las parejas felices y los bailadores en la vida diaria de todos los demás, no sé qué será, pero digo, algo bonito en la sociedad, algo bonito le dan ustedes a la comunidad para que lo sigan y yo supongo que los tienen un poco como un ejemplo. Y pues las esposas, pues me imagino que pues siempre están comparando a sus esposos con ustedes y está cabrón, la verdad. Esperemos que no, que ya si pasa, pues. Está bien. Chicos, pues con toda la suerte del mundo y las bendiciones. Gracias. Y pues qué bueno encontrarlos aquí en tus streams. Seguramente habrá buena música que encuentren para que, así como ustedes se han hecho famosos con canciones buenas, ustedes hagan famosas canciones también. Ojalá. Ojalá, echarle ganas. Gracias, chicos, por su tiempo. Muchas gracias.